Con el fin de evitar conglomeraciones entre personas con salud frágil y personas enfermas de vías respiratorias, se buscaron lugares seguros y apropiados en la comunidad para instalar el vacunatorio fuera de los servicios de salud. Por lo tanto, la primera información que deben averiguar las personas para concretar la vacunación que comienza este lunes 4 de mayo es preguntar antes de salir dónde está el puesto, si está fuera o dentro del EVAIS o del área de salud. Las poblaciones de riesgo se vacunarán en orden según la primera letra del apellido. Cada semana cambian las letras. Por ejemplo, los apellidos que comienzan con las letras A y B se vacunan en la semana del 4 al 8 de mayo. Los apellidos que comienzan con las letras C, D y E del 11 al 15 de mayo. F, G, H del 18 al 22 de mayo. I, J y K del 25 al 29 de mayo. La L y la M tendrán su turno del 1 al 5 de junio. La N, la O y la P del 8 al 12 de junio. Si su apellido comienza con Q, R o S, del 15 al 19 de junio. T, U, V o W del 22 al 26 de junio. Y si comienza con X, Y o Z, del 29 de junio al 3 de julio. Los adultos mayores tienen prioridad de 7:30 hasta las 10 de la mañana. Cumpliendo la regla del apellido, cada día los adultos mayores tendrán prioridad por edad. Las personas mayores de 65 años tendrán prioridad en las primeras horas del vacunatorio. Los adultos mayores son los más vulnerables al contagio por la pandemia y deben tener máximo cuidado en su salida permitida para vacunarse. ¿Quiénes reciben esta vacuna en 2020? Tomen en cuenta que todos los niños entre 3 y 7 años, todos los adultos mayores de 59 años. Todas las personas mayores de 7 hasta 58 años que forman parte de los grupos de riesgo, personas con diabetes, personas con cardiopatías o personas con enfermedades respiratorias, como es el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Personas con cáncer también están dentro de este grupo. La vacunación comienza este lunes 4 de mayo.